Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Check Online vamos a filmar un nuevo episodio de nuestro increíble juego Deadlight, chicos. Tengo a dos personas, ¿ok? Una allá y otra allá. No tengo balas. Y eso es cabronadamente cabrón, porque claro, sin balas comprenderán de que no es tan posible. Ok, entonces le robé las balas al otro y seguramente va a venir este para acá y ahí le meto un balazo. Pero tengo que echarme para atrás y protegerme porque va a venir también por acá. Y tengo que hacer lo mismo. Ok. Entonces, aquí las balas son súper importantes, chicos. En serio, son súper importantes, sobre todo en esta misión. Creo que es una de las cosas que más tengo que cuidar en esta fucking misión. Y ver por dónde es, porque no lo sé. Porque pareciera que por abajo no es. Me pareciera que es por arriba, de hecho. Entonces, tengo que ver, acá hay explosivos y hay un montón de cosas. Voy a subir, porque creo que es por arriba, o sea, sinceramente. E incluso veo que hay como una cosita ahí que te dice que es por arriba. Entonces, quiero estar seguro de que no me maten. Tengo 33 de vida. Y necesito saltar, pero allá arriba. No. Uno de vida, imagínense. Entonces, no tengo nada como curarme. Absolutamente nada. Entonces, yo no sé. Aquí no hay nada, entonces la única escalera que nos va a llevar hacia arriba es esta. No pueden entrar, así que da igual. De eso estamos tranquilos y seguros. Tengo que intentar seguir subiendo, la verdad. Y una altura muy alta me va a hacer caer duro. No sé qué hacer. En serio que no sé. Yo pensé que de ahí podía saltar a lo mejor. Entonces tengo gente arriba. Entonces, bueno. Si pauseo es porque estoy pensando cómo llego arriba. O sea, yo pensé que por ahí podía a lo mejor saltar, pero siento que no. Siento que por ahí no voy a poder saltar. Pero a ver, veamos. Pero por ahí tampoco. Entonces ahí arriba, miren, hay uno. Entonces maté a uno, no me quiero gastar todas las balas. Y supuse, yo dije, bueno, sí puedo. Ese era lo que teníamos que hacer, agarrarnos. Porque claro, yo digo, bueno, supongo que es acá. O sea, te caes de acá y muero, o sea, no hay otra opción alguna, o sea, a vivir no hay. Y ahora
¿Ahora qué? Ah, ya lo veo. Tengo claro. Ok, entonces hay que tener muchísimo cuidado. La verdad que me cuesta mucho, o sea, es como que... No sé, pienso que me puedo caer. Entonces tengo... Ahora tengo la misión imposible, que es... No morir. Tengo pocas vidas. O sea, poca vida. Y no quiero morir. Tengo un tipo parado allá, tengo otros tipos parados acá. Entonces, mi idea sería tratar de darle en la cabeza. Ahí tenemos dos. Tenemos uno va a venir por acá. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Me queda uno, ahí va a tirar otro, o sea... ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Sí. Es todo lo que sé hacer. ¿Eso es todo? Ok. Entonces, logré agarrar un botiquín. ¿Se escuchan los ruidos de estos de estos tipos monstruos o zombies? Bien fuertes, la verdad. Vamos a ver qué hay. Nunca he encontrado balas en este tipo de cosas. Así que... Lo que haya nomás. Si no hay nada, bueno, nada. Si hay algo, algo. Un botiquín, genial. Tengo dos botiquines, entonces me puedo tomar uno ahora. Tenemos gente ahí. Acabo de ver a uno, o sea, lo vi parado. A un lado. Entonces voy a... No. Estás muerto. Okay. Entonces se cargan las balas porque, claro, estoy... Así que hay alguien afuera. Pues ahora sí tengo más plata que antes. Creo que he sacado más cosas. Una estatua. Y quiero revisar bien, la verdad. Por el momento vamos súper bien, súper bien. O sea, tratando de buscar tranquilamente los sitios, de no morir, de... Entramos, matamos a todos, o sea... A mi punto de vista, bien hecho. Bien hecho, Chagi. Solo quería recordaros que no os hagáis los héroes cuando caiga la noche. Es... Se viene la noche. Y yo no me importa porque voy a entrar, así que bueno. Vamos a ver. Los matones de Grace han secuestrado a Cere. Han asaltado su camión y se lo han llevado todo. Vamos a ver. Hay que entrar, no vamos a perder más tiempo con eso. Se está comunicando con... Aquí Crane. Ahora mismo no me vendría nada mal algo de ayuda del SAI. Lástima, agente Crane. Habla el ministro de defensa. ¿Pero qué coño?
¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha pasado con el SAI? Digamos que el Servicio de Auxilio Internacional ha pasado a un segundo plano. Nosotros tenemos el control ahora y hemos declarado Harran zona objetivo de nivel 1. Ya. Espera, espera, no cuelgues. No podéis bombardear la ciudad. Aún hay cientos de personas inocentes aquí, quizá miles. Irrelevante. Lo hacemos para salvar miles de millones de vidas. Seguro que lo entiendes. Vale, vale, pero escucha. Hay un científico llamado Zere que está investigando una cura y está muy cerca. He visto lo que ha averiguado. Si bombardeáis la ciudad... Entendido. Las posibilidades de que un científico obtenga resultados útiles en una ciudad desolada son ínfimas, pero... tienes 48 horas. Ya, no nos queda mucho tiempo, la verdad. No digamos que es mucho tiempo. 48 horas son solamente 2 días. Sigo sacando y buscando todo lo posible. Porque siempre es útil, chicos. Más allá de que nos acabemos el juego, ¿no? Porque no sé si lo vamos a acabar antes. Si son solo 48 horas, no es nada. Pero igual. 48 horas puede ser mucho en un juego. Desde ser recogido prácticamente todo. Muchas cosas útiles. Ok, está cerrado. Eso de 7 dólares y eso de ahí es como que... en cierto modo... cosas sin sentido. Ya no hay nada, así que voy a pedir el ascensor. Así que nada, chicos, ya me voy a ir despidiendo, la verdad. Quizá pueda abrirlo a la fuerza. Ya saben, vamos a intentar ver. Suscríbanse al canal acá arriba, dejen like en el video, comenten bajo él, saben que bajo mi madre el link que dice únete al equipo, le hacen clic. Los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí pueden unirse al equipo. Le mandan un correo, contactan TGN vía la página. Esperan su respuesta. Si la respuesta fuera positiva, ya saben, lean el contrato. No firmen de inmediatamente el contrato. Asegúrense de que es lo que ustedes están buscando para su canal. Voy a bajar, la verdad. Aquí la torre. Si aún no habéis alcanzado un lugar. Así que eso, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense.